Hi, good evening, people. Hello, hello, how are you? How are you today? How do you feel today? Welcome to this new class. Ivania, we have Stephanie Yancy. Hi, I hope you're doing great today. I hope you feel good. You feel excellent, okay? Hi, Jensi. Perfect. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi gente hoy? Great. Great, perfect. You are great. Excellent. Ok. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con esta nueva clase. Bienvenidos a todos los que se van a conectar, right? Let's see, give me a moment, please. Okay, here we have. Okay, excellent. ¿Alguien que me pueda decir? Vamos a ver. ¿De qué estábamos hablando ayer? Let's see. ¿Qué estábamos hablando ayer? The verbs irregulars, Regular verbs. Excellent, perfect. Estábamos hablando de irregular verbs. También veíamos question form. Veíamos la forma corta de responder. Luego también la forma larga. Y las question form de sí o no. La respuesta de sí o no, right? Yes, I do. No, I don't. Or do not. Or yes, she does. Or yes, she no, she doesn't. Okay, perfect. Bien, ahora vamos a ver las WH questions. Ayer más o menos veíamos acerca de las WH questions y por qué se llaman así. A ver, alguien que me diga, alguien que recuerde. Who remembers what WH equation mean? Alguien que recuerde por qué se llaman WH equation. It's something easy. Es algo muy, muy fácil. Hey. Let's see. Stephanie, Vania, Yancy. Tell me. Okay, bien. WH question, fácil, fácil, fácil. ¿Por qué? Porque estas preguntas, perdón, estas palabras inician con W y H. Okay, something easy. Don't forget that. W y H, a excepción de how. Este que vemos acá. Ay, se me pierde. Bien, este que vemos acá, a excepción de este. Y a excepción de who, este. What significa qué. Okay, aquí lo tenemos. When, cuándo, where, dónde. What time, a qué horas. And how, cómo. Ok, and who significa quién. Esa la vamos a ver más adelante, ok. Ok, perfect. Bien, tenemos también el grammar, como yo les digo, el esqueleto de la oración. Tenemos WH question or WH word, plus do or does, dependiendo del sujeto, subject. Luego tenemos verb and the complement. Plus the question mark. Luego el signo de pregunta, ¿verdad? Entonces, WH word. Bien, vamos a hacer algo. Memoricen. En un minutito, unos segundos nada más. Memoricen estas palabras y lo que significa, ¿ok? Y luego yo se las pregunto en un momento. What, when, where, what time, and how. Vaya, pero sin hacer trampa, no vayan a ver el cuaderno, ¿ok? Cuando yo les pregunte. Hola, hola. Hola, Jensi. Bebé,
Yo solo estoy oyendo la clase porque yo todavía estoy en mi trabajo. Y Ah, mi okay. trabajo es, como le dijera, algo delicado. No, no problem. Don't worry, it's okay. Gracias por informar. Thank Sí, disculpe, pero como mi trabajo es de ingresar bastante producto al sistema, no puedo estar pendiente de la pantalla, solo estoy oyendo. Okay, está bien, no se preocupe. Gracias. Gracias por informar. Gracias a usted por... No, ya sabe, ahí se pone al día, con los videos que quedan ahí cuando usted tenga tiempo y puede ver ahí para que no se vaya a quedar, ¿verdad? Y nosotros vayamos avanzando. Ok, perfect. Bien, ya en eso ya les di tiempo, ¿ok? Bien. Vamos a ver. Here. A ver. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Okay, thank you. What time? ¿A qué hora? ¿A qué horas? Where? ¿Dónde? How? ¿Cómo? ¿En what? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Okay, perfect. Thank you. Excellent. Let's see. Bien, ahora sí, estas son nuestras WH question. Bien, entonces, como les decía, el do es nuestro auxiliar. ¿Y por qué utilizamos do en una oración? Porque en este caso es pregunta. ¿Ok? En las preguntas y en la forma negativa, siempre vamos a utilizar do or does. Bien, tenemos unos ejemplos acá. Se los voy a leer. Where do they go on weekends? ¿A dónde van ellos los fines de semana? So, our answer is they go to the mall. On weekends. Aquí se me olvidó agregarlo, pero ustedes pueden agregarlo. On weekends. Los fines de semana. Ellos van al centro comercial los fines de semana. Here we have another WH word. Otra cosa, nuestra WH word siempre va a ir al frente de la oración, porque es la que nos está indicando qué es la pregunta, qué es lo que vamos a responder. So, what time does she eat lunch? Nuevamente acá no tenemos ese porque usamos el auxiliar, right? Bien, pero en nuestra respuesta, we use it. Nosotros lo utilizamos. She eats lunch. Ay, aquí me comí la N, I'm sorry. Lunch at 9 a.m. or 9 o'clock. Bien. Dice, ¿a qué horas come ella el almuerzo? Ella come el almuerzo. Ay, no, no, no. I was sleepy when I did this. Okay, le voy a cambiar la hora. Solamente la hora, ok. 12 p.m. ¿Quién va a comer el? Dígame, ¿quién va a comer el almuerzo a las 9 de la mañana? Ok, perfecto. I'm sorry for that. She eat lunch at 12 p.m. or 12 o'clock. He puesto estas dos opciones porque o'clock lo vamos a utilizar siempre y cuando la hora sea hora en punto. ¿Ok? 12 p.m. or 12 o'clock. No puedo decir 12:30 o'clock. Las 12:30 o'clock. No. Solamente cuando la hora está en cero, en punto. ¿Ok? Everything clear? So far, ¿está todo bien hasta el momento? Can you confirm with un yes? Yes. Yes, Yes. perfect. Excellent. What time does she eat lunch? She eats lunch at 12 p.m. or 12 o'clock. Bien, tenemos when. Let's see.
Bien, voy a preguntar. Dice, when do you practice volleyball? I practice volleyball on Tuesday and Sunday. Bien. Sandra Carolina, how are you? It's nice to see you here. It's nice. Sandra. Hi. ¿Puede decirme, Sandra, qué significa esta oración? When do you practice volleyball? No, Sandra. Perfect. Let's see, Eliazar. Hi, Eliazar. Hi, teacher. Okay, perfect. ¿Qué significa esta pregunta? Cuando practicamos voleibol. ¿Cuándo? Ok. El subject sería practicas, o sea, tú, right? Ah, Ajá. okay. Ok, perfect. Cuando practica voleibol. Excellent. Sí, ¿Cuándo okay, practicas thank you. voleibol? You're welcome. I practice volleyball on Tuesday and Sunday. Bien. Tenemos acá nuestra WH question. What do you do on Monday? ¿Qué haces los lunes? Tenemos I go to the church y agregamos on Monday. ¿Ok? I go to the church on Monday. Perfect. Bien, pasemos a la siguiente. We have here an exercise. Vamos a ordenar las preguntas. Perfect. Bien. Vamos a ver, acá vamos a necesitar volunteers, voluntarios, ¿ok? So if you have the answer, you can participate. Bien. You, what time lunch do you eat? ¿Cómo sería esta oración? Can you please say it to me? What time do you eat lunch? Perfect. What time? Let's see. Here. What happened here? No me escribe. Okay, give me a moment, please. Ay. Okay. What time do you eat lunch? Okay, nuestro question mark está aquí ya. What time do you eat lunch? At 1 p.m. Okay, next one. At start does 8 o'clock this class? Okay, we have here this class. Sería en este caso nuestro subject. So, ordenen acá. Aquí les he dado el esqueleto. In this class sería nuestro subject. So, remember let's see, we start with do or WH question, if it is a question. Bien, nuestra pista también está en la respuesta. ¿Por qué? Recuerden cuántos tipos de preguntas hay. Hasta el momento las hemos estudiado dos, que sería yes or not question, donde respondemos con sí o no, y la otra sería donde usamos what, when, where, que es nuestra WH question. Entonces, miren acá, tenemos la pista. Here we have the clue. No. Aquí dice no. So, está preguntando o está haciendo una pregunta con yes or not. So, remember,
¿Cómo es la pregunta de yes or not? Here we have, do you have a car? So, it starts with D. So, esta es nuestra pista. Entonces, acá tenemos, to start does 8 o'clock this class, okay? Does this class? Excellent, excellent. Give me a moment, please. Okay. Vamos a ver. Let's do it together. Does this class, remember, we have, si nuestra pregunta es de yes or not, nosotros ya no utilizamos esta, right? La WH word. So, empezamos desde do and does. Do this class sería nuestro sujeto. Y nuestro sujeto en este caso es singular. No dice these classes. Dice this class. So sería singular, por eso utilizamos does. Si dijera acá, for example, these, ahí cambia la pregunta, these classes, ya no utilizaríamos does, utilizaríamos do. Ok, pero no es el caso, así que no los quiero confundir. Ok, so does this class. Luego, tenemos el sujeto que sigue. El verbo. Verbo en este caso es, en este caso es. Start. Start, excellent, Stephanie. Excellent, Eliezer, start. Luego tenemos at 8 o'clock. Okay. Does this class start at 8 o'clock? Start. Solo es seis o más grande, no sé. Ok, excellent. Pasemos a la siguiente. Bien. ¿Alguien que me diga qué tipo de horas de pregunta es? WH question or yes or not question? WH question. Excellent. Tenemos una WH question. Cuando tenemos eso, es porque vamos a empezar con la palabra que empieza, pues, con W y H. When. When. Excellent. Good job. When, ajá. Do you... Yeah. Do you... Study English. Study English. Excellent. Study English. Ya tenemos el question mark there. Perfect. We can pass to the next one, okay? Bien, tenemos acá otro ejercicio, and it says, complete equations with do or does, then write four more equations. Dice que completemos los espacios si es do o does. Lo vamos a identificar. Okay, so we have here, let's see. Do you get up early on weekend? Oh, I'm sorry, on weekdays. ¿Te levantas temprano los días de semana? Okay. En este caso utilizamos do or does. Do. Do, right? Easy, too easy. Do. Luego tenemos your mother work.
Ajá. Do your mother work? That's right. That's porque mother es singular. Es tercera persona. En este caso, ¿qué sería? She. Right? She. Es nuestra madre. And let's see. Number four. How. Do or does? How. Does. Yeah, does. How does your father get to work? ¿Cómo llega tu padre al trabajo? Perfect. Next one. Do or does? Do. Do. Do your parents, tus padres, leen en la noche? Okay. Number six. When do or does? Do. When do your parents shop? ¿Cuándo compran tus padres, right? Okay, perfect. Now we have here an exercise. Bien. Y tenemos los time expressions. Las expresiones del tiempo. Early, late, every day. At 9, at noon, midnight, or at night. Bien, este significa temprano. Este tarde, every day, you already know it, todos los días, right? A las 9, a mediodía o a medianoche. At noon, mediodía, midnight, medianoche. At night, noche, right? En la noche. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la noche. On Sundays, on weekends, es el fin de semana. Y on weekdays, los días de semana. Ok. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos cuatro, let's see, yeah. We have here four equations that we have to complete them. Tenemos cuatro oraciones que tenemos que completar. Entonces, aquí va a ser creatividad de cada uno. Utilizando does, what time, do, when. Tenemos, let's see, tenemos dos WH question y tenemos dos yes or not question. Así que vamos a completarlas. Aquí les he dejado el esqueleto, como les digo, right? Para que ustedes se puedan ir guiando. Que podamos completar las oraciones o hacerlas más bien, crearlas. Okay, if you have a question, just raise your hand. Okay, solo levante su mano si usted tiene una pregunta. Yo voy a estar pendiente acá del chat. Perfect.
Okay, give me a moment. I'll be back in a minute. Voy a estar aquí en un minutito. Time is almost over. El tiempo casi se acaba. Let me know if you finish or raise your hand. Y levanten su mano ahí virtual si ya terminaron, please. Thank you. Perfect, we already finished. Ya terminamos. Bien, ahora, ahí con sus oraciones, ya van a ver lo que vamos a hacer. Ok, quiero volver a este punto. Tenemos acá dos y dos. Ok, dos WH question and dos yes or not question. Bien,
Alguien que me vuelva a repetir, que a mí se me olvidan las cosas. Alguien que me vuelva a repetir cuáles son los yes or not question, cómo los identificamos. Porque la pregunta empieza con el auxiliar. ¿Tú o does? Excellent. Good job. Perfect. Okay. So we have here, do you exercise every day? En este caso nos están preguntando, ¿verdad? ¿Te ejercitas todos los días? Y decimos, yes, I exercise every day. O sea, utilizamos yes o si es no, pues no, right? I exercise every day. ¿Cómo diríamos, no, no me ejercito todos los días? No, I don't exercise every day. Every day, right? Perfect. Thank you. Ya pueden bajar la manita. Thank you. Okay. No, I don't exercise every day. Bien, entonces, ahora que ya sabemos más o menos, esas preguntas que ustedes tienen ahí van a preguntárselas a alguien más y alguien más va a preguntarle a usted. So, vamos a practicar. ¿Cómo responderíamos lo que nos están preguntando? ¿Ok? Si cometemos mistakes, si cometemos errores, no se preocupen. It's totally ok. ¿Right? Estamos aprendiendo y de los errores se aprenden, como dice ahí. Así que, bien, vamos a empezar. We have four questions, right? Bien, ¿quién quiere ser el primero en elegir a quién le va a preguntar? Elija al que esté más sonriente o al que esté más serio, no sé. Ajá. Let's see. Bien, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No, no me di, no, no levanten la manita, no digan nada. Vaya, muy bien. Yo voy a escribir un número del 1 al 10. Y el que me adivine, ese va a ser el primero. ¿Ok? Bien. Ya lo escribí. Así que. Quiero ver, lo tengo acá. Bien. ¿Alguien voluntario que me diga un número del 1 al 10? Seven. ¿Saben? No. ¿Alguien más? Three. No. Two. No. Five. Four. No. Ten. No. Nine. No. One. No. Three. No, remember. Seven. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién dijo six? Six. Stephanie, okay. I have six here. Bien, ahora elija un compañero. Y hágale la pregunta. Y ese compañero o compañera le va a responder a usted lo que le está preguntando. Perfect. Let's Okay. Ivania, it. my first question is, does your sister school? Oh, okay. ¿Y el verbo cuál sería? Sería, The verb is missing there. El verbo está faltando ahí. Póngale un verbo, Juan. No sé. Creo que sería go porque es ir a la escuela, right? okay. Sí. Okay. Does your sister go to school? Yeah, go to school. Let's see, Ivania. She goes. Yeah, you can see. You can see your notebook. Está bien. Puedes ver el cuaderno. No hay problema. Yeah. Remember? Yes or not, right? Porque es una palabra con does.
Una pregunta. Does your sister go to school? El micrófono, the microphone, please. Uh-huh. Yes, she go to school. Yeah, goes to school. Perfect. Thank you, Vania. Now you ask a question to another classmate. Ahora tú preguntas a alguien más. Elija alguien más. Cualquiera. Menos Jency, right? Because she's working right now. Eliasa. Perfect. Mm-hmm. Yeah. What time do you go to work? What time do you to work, dice, ¿verdad? Do you go to work? Este sería I go. I go. Eat. I go to work. I go to work. It's 7 o'clock. 7 o'clock. Excellent. Yeah. I go to work at 7 o'clock. Excellent. Okay. Perfect. Thank you. Now you, Eliasar, choose someone else. Ahorita le digo a quién. Okay. A usted. No, yo no cuento. Right now, I think I'm... Okay, let's see. Sería, sí, Jency. Jency. Ah, Jency is not here. She's working. Ah, sí, sí. Ah, Sandra. Carolina. Sandra, perfect. You're the lucky one, Sandra. Tú eres la... Con suerte ahorita, suertuda. Okay, ask her. Do you feed every day? Do you qué? No escuché, perdón. Do you feed every day? Let's see. ¿Cuál sería el verbo? Entiendo el verbo. ¿Qué? Alimentar, right? Sí, tú te alimentas todos los días. Bien, en este caso sería mejor que pudiéramos poner eat, ¿ok? Do you eat every day? Do you eat every day? El micrófono, Sandra, maybe you... Perdón. Yes, I do eat every day. I eat every day. Okay, excellent. Bien, solo Eleazar, en la pregunta, cuando utilizamos you, no utilizamos s, right? Solo en con she, he, and it. Okay, y sería yes, I eat every day. Sí se puede, ¿saben? Sí se puede decir I do eat. Se puede, pero cuando queremos enfatizar en que sí, yo sí como todos los días, right? Pero si solamente es una oración normal, sería yes, I eat every day. Okay, excellent. You did it great. You did it perfect. Okay, thank you. You're welcome. Let's see. Bien. ¿Quién falta? Ah, Sandra. To someone else. Elija alguien más. Okay. Quiero ver. I think Stephanie no ha participado, right? Creo que ella es la elegida. Okay. La pregunta sería, what time do you get up on weekdays? Weekday. What time?
do you get up on weekend or weekdays? Weekdays. Weekdays, okay. ¿A qué hora se levanta los días de semana? I get up at 5 o'clock. 5 o'clock. Excellent. Perfect. Stephanie, excellent. Muy bien. Ahora, Stephanie, quiero ver. ¿A quién no le han preguntado? Let's see. Creo que a Ivania, right? Oh, ya le preguntaron a Ivania. Sí. Sí. ¿Segura? I don't remember that. Okay. Let's see. Vamos a ver. Vuelva a preguntar a Sandra. Bye. Sandra, yo sé que está lista para responder a eso. ¿Ah? Yo le pregunto. Ya. Yeah. Okay. Sería, do your siblings write a book? Do your siblings read a book? Sí. Okay. El verbo no lo entendí. Read. Read, ah. No, I don't read a book. Are you sure? Are you sure? What was the subject? ¿Cuál fue el subject? Repeat the question, Stephanie. Do your siblings write a book? Write or read? Escribir. Write. Escribir, right? Okay, right. Do your siblings write a book? Entendí que me pregunta que si yo estoy escribiendo un libro. Siblings, hermanos. Tus hermanos, do your siblings write a book? Sería plural. No, sería plural. No. They don't read a book. Excellent. They don't write a book. Perfect. Thank you. Bien, ya ven. Así vamos a ir practicando y practicando hasta que nosotros vayamos acostumbrándonos. Okay, perfect. It was really good. Estuvo súper bien lo que hicimos hasta ahorita. Perfect. Okay. We already asked each other. Okay. I have a game for you. Es el juego de la memoria. Entonces, yo voy a poner unos segundos nada más. Yo sé que esto lo van a agarrar así, miren. Yo voy a dejar unos segundos nada más una imagen. Y ustedes me van a decir los objetos, los que más se aprenden, como les digo. La mayoría de objetos que ustedes puedan ver, ¿ok? Entre más, mejor. Ok, voy a contar nada más 3 segundos. 1, 2, 3. Ajá, díganme, ¿qué vieron? En español. Don't worry. Un tigre. Ajá. Limón. Una camisa. Taza. Un tambor, un globo. Tijeras. Tijeras, ok. Perfect. Sombría, lápiz. Bien, vieron mucho. Ok, voy a ponerlo una vez más y los que ya dijeron ya no se vale. Vamos a ver otros, right? Y a decir otros. Ok. 1, 2, 3. Luna, ventana, guitarra, una vela, naranja, sol. Ok, excelente. Muy bien. Una quiero flauta, ver. Una guitarra. Ah, muy una bien. Pie. Quiero ver si es verdad. Un sol, una manzana. Ok. Excelente. Sí, muy bien, un sol. Quiero ver la manzana. Ah, yeah. We have an apple there. Pingüino, miren un robot. Una corona. Excelente. Bien. Tengo otra imagen. Let's see. Quiero ver. Ah, sí.
Bien, esta de animales. Así que díganme la mayoría de animales que ustedes vean. Bien, ready. Este lo voy a dejar solo 2 segundos porque este es más fácil. 1, 2. ¿Qué vieron? Jirafas, caballos. Ratón. Una rana, un oso, un gato, un perro. ¡Guau! Miran bastante, va. 1, 2. Una vaca. Un ratón. No, a mí se me hace que le están tomando screenshot. Mucho adivinan. Ok, excelente. Ahí está el caballo, ahí está el león, right? Una rana. Una rana. Un cerdito. Dos ranas. Dos ranas. Sí, de hecho están uno los pares. Macho y otro hay jefe. Dos de cada uno. Excelente. Perfect. Y ahí está el ratón, evidentemente. Ok. Perfect. Eso era para reírnos un rato, right? Ok. Now we have here an exercise. We have to guess who is it. Tenemos que adivinar quién es ese. Ok. Vamos a escribir unas oraciones con los verbos que ya tenemos. Aquí nos dan unos ejemplos. For example, I live with my parents. I have two sisters. My father works downtown. Puede ser acerca de nuestra familia. Por ejemplo, tengo dos primas, tengo dos primos, mi hermana se levanta a las 7 de la mañana y así. Ok, después lo vamos a compartir con la clase y vamos a adivinar quién fue el que dijo eso. Ok, yo les voy a decir, vaya, ¿quién dijo esto? Y ustedes me van a decir, tal persona. Entonces tenemos que estar pendiente a lo que nuestro compañero va a decir. Así que no debe ser tan larga, ok, solo con 4 oraciones es acerca de nuestra familia, it's ok, it's totally ok. Así que voy a dar unos 5 minutitos. 5. O avísenme cuando ya terminen para yo saber. Perfect. Vamos a describir algo a alguien. Digamos que en este caso como oraciones, sí lo puede describir, ajá. Sería como mi hermana trabaja todo el día, la rutina de su hermana o la suya, por ejemplo, aquí dice I live with my parents, o I have a car, a red car. ¿Ok? Porque describir en sí, digamos que sería como utilizando adjetivos, right? Como mi mamá es grande, ella tiene el pelo azul, for example. So, en este caso, vamos a escribir oraciones con los verbos en simple present, como lo hemos visto. Ok, excellent.
Okay, please raise your hand if you had finished. If you finished, please raise your hand. Thank you so much. Ok, solo estamos esperando a Eliazar. Eliazar, confírmenos si está pronto a terminar. Yes, teacher. Ok, finish. Finish, ok, perfect. Bien, vamos a ver. Ya falta poquito, pero vamos a ver qué podemos alcanzar a hacer. Ok, alguien que inicie primero. Please read your examples. It's too easy. Me. Okay, excellent. I live with my son. Okay. Digo las cuatro. Yeah, sí, las cuatro. No, I had one brother and one sister. My parents work every day. My son plays soccer. Plays perfect. Soccer. My son, remember, my son plays soccer. Okay, third person, right? Thank you so much, Stephanie. Now, who wants to be the next one? ¿Quién quiere ser el siguiente? Okay, Sandra, do it. Okay. I live with my mother. I have a brother and I have a cousin. My cousin is 9 years old. He does get up at 6 a.m. on weekdays. And I get up at 5:30 on weekdays. Perfect. Excellent. Thank you so much, Sandra. Now, who wants to be the next one? Me. Perfect, do it. I live with my mom and my sister. My mom goes to work at 5 a.m. My sister goes to school at 6 a.m. and I go to work at 7 a.m. Excellent. Perfect. Thank you so much, Ivania. Now we have Eliazar.
My sister listens to music every day. It's beautiful. It is nice. Okay. Perfect. Thank you, Eliezer. Bye. Ahora, yo les voy a preguntar. Right? Let's see. Who has a son, one brother, one sister, and her son plays soccer? Stephanie. Stephanie, right? Perfect. Let's see. Who who lives with her mom, with her sister? Her mom goes to work at 5 a.m. and she goes to work at 7 a.m. Ivania. Ivania, right? Perfect. Let's see. Who lives with her mother? She has a brother. She has a cousin. And her cousin is 9 years old. Sandra. Sandra. Okay. And the last one is obvious, right? Eliezer has a sister who listens to music. Listens to music, right? Okay, perfect. You see, nosotros agregamos la S, right, in with she, he, and it. Okay, perfect. What time is it? Okay. I have a question for you. The last question of the night. I think I have a question here. Okay, está bien si digo I go to work at 7:30 o'clock. No, está mal. No, right? Why? ¿Por qué? Porque o'clock se ocupa cuando la hora termina en cero. En cero, excelente. Ah, o sea que si termina en 50. No, right? Solamente con 00, right? Perfect. Excellent. Thank you so much, Stephanie. Well, hasta acá ha llegado nuestra clase. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues este es el momento, right? Este es el momento. Do you have a question so far? Solo tenemos este día para terminar la plataforma. Fíjese que lo más probable es que sí, pero hay excepciones a veces. Por ejemplo, si usted trabaja, sus horarios son así un poco complicados, se habla con coordinación. Y ellos pues, a veces le dan hasta sábado, lo más. Pero en este caso también yo sé que han tenido un poco de complicaciones en el caso de que no estaba la plataforma, right? So I totally understand that. Entiendo completamente eso, entonces, si pueden, sí sería lo mejor hoy, y si no, mañana. Okay, thank you. Okay, excellent. You're welcome. Okay. Cualquier duda, igual ahí están los números de coordinación, y ahí está mi número también. Perfect. Esta fue nuestra clase de hoy. Descansen, rest a lot. Don't forget to study. Okay, and see you on Monday. Bye-bye. Yeah, see you on Monday. Enjoy bye. Your weekend. Bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye. Good night.